Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad, en este video, vamos a estar aprendiendo a tocar los ritmos de cumbia. Ya hemos estudiado el origen de la cumbia y sabemos que nace en Colombia, en el Cerro La Popa, en la fiesta de los libertos. Pero, ¿cómo se interpreta una cumbia? ¿Cómo se toca una cumbia? Bien, la melodía es de influencia aborigen y española, y el ritmo de origen africano. En la música de la cumbia quedaron el ritmo de los tambores africanos y las melodías de las gaitas y flautas indígenas. La cumbia se toca tradicionalmente con cuatro instrumentos de percusión: las maracas, muy conocidas, el tambor alegre, que es el más agudo, el tambor llamador, que es el que está en el medio y se toca con las manos, y la tambora, que vendría a ser el tambor más grave, y se toca con palos. A continuación vamos a aprender cómo se toca el ritmo de cumbia en estos cuatro instrumentos. Sugerencias de instrumentos para tocar la tambora: el cajón peruano, con el sonido agudo y el sonido grave. Un bombo que tenga en mi casa, colocado en forma horizontal para tocar la madera o la madera de los aros y el parche. Si no tengo bombo y no tengo cajón, puedo usar, o si prefiero también, puedo usar dos tachos de pintura. Tachos de pintura plástico, estos ya están pintados, tienen parche, pero no hace falta. Con que ustedes tengan dos baldes, uno de 10 litros, ¿ven? Que yo lo embutí dentro de otro de 20 litros. Coloco uno dentro del otro, lo coloco de costado y me van a quedar los dos parches aquí. Entonces puedo tocar el ritmo de esta forma. Ritmo de tambora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allí con los baldes. Ahora voy a explicar con el cajón. Vamos a dejar esto que no se caiga. Con el cajón. Sonido agudo, sonido grave. ¿Sí? Empieza por el agudo. Primera parte del ritmo. Segunda parte del ritmo. Voy a explicar en forma lenta. Primera parte del ritmo. Ta, 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 ta. Vuelvo. Ta, 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 ta. Segunda parte del ritmo. Empieza igual, pero termina con dos cum. Ta, 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 cum. Vuelvo. Primera. Tambora. Para hacer el ritmo de la tambora voy a utilizar un bombo. Si alguno de ustedes tiene un bombo, puede utilizarlo en lugar de utilizar el cajón. Si no, va a utilizar el cajón. Lo voy a explicar con el bombo y con el cajón. Lo coloco en forma horizontal. Voy a utilizar dos baquetas o dos palitos que tenga a mano para percutir. Voy a utilizar el aro y el parche. ¿Sí? Entonces el ritmo comienza así. En lugar de tocar en el aro, también puedo tocar acá en la madera. Ahora voy a marcar el tiempo y voy a tocarlo varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ahora vamos a aprender el ritmo de la maraca. Como verán en el video, yo usaré una botella vacía con arroz adentro. Una buena cantidad para que suene bien. El ritmo es el siguiente. Está compuesto por una única célula rítmica de tres golpes, corchea y dos semicorcheas, que se repiten cuatro veces en un compás de cuatro tiempos. Esto suena así. El ritmo también se puede tocar con dos maracas, una en cada mano, haciendo la corchea en la mano izquierda y las dos semicorcheas en la derecha, como lo muestra aquí la profe Ale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, en esta oportunidad, en este video, vamos a estar aprendiendo a tocar los ritmos de cumbia. Y en este caso, específicamente, yo les voy a enseñar dos. El del tambor llamador y el del tambor alegre. Vamos a empezar por el más sencillo, el tambor llamador, y posterior haremos el tambor alegre, que es un poquito más complejo. Bueno, acabo de aclarar una cosa. Ustedes están viendo en este momento que yo tengo acá una tumbadora. Bien. Obviamente, no todo el mundo tiene una tumbadora en su casa. Es más, ni siquiera yo tengo una tumbadora, la tuve que pedir prestada. Pero la idea es que podamos hacer el instrumento nosotros. O sea, si no tenemos tumbadora, lo podemos hacer nosotros. ¿Y cómo? Bueno, nosotros el año pasado aprendimos a hacer instrumentos, aprendimos a hacer parches, cuando hicimos la caja. Así que yo les traje, por ejemplo, para que ustedes vean, que con una lata de leche nido se puede hacer tranquilamente un parche. Y yo utilicé una lata de leche nido porque es lo que encontré en mi casa, pero si ustedes encuentran algún recipiente más grande, podemos hacer aún un mejor sonido, un mejor tambor, más grave y con más sonoridad. Pero de todos modos, aunque tengamos una lata de leche nido, ya con esto alcanza. Así que vamos a aprender a hacer los ritmos de la cumbia y no vamos a poder decir de que no tenemos el instrumento. Bueno, la profe Alejandra ya explicó los dos primeros ritmos. Les explicó el del maracón, que también se lo puede hacer con el guache, o el comúnmente llamado raspador o güiro. Y les enseñó también la tambora, que se puede hacer con un bombo. Bueno, yo les voy a enseñar a hacer el tambor llamador con este instrumento, los dos. Bien, vamos al ritmo del tambor llamador, que es el más sencillo. Bien, como verán en pantalla en este momento, ustedes están viendo que son todas corcheas. Corchea, 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 ocho corcheas en total. En un tiempo de cuatro tiempos por compás, tenemos ocho corcheas por compás. Estarán notando también que tiene la primer corchea de cada grupo, en lugar de tener el óvalo, tiene una cruz. Bien, esto significa que no suenan igual las dos. En el caso del tambor este que nosotros estamos usando, vamos a usar el costado, el golpear el costado para hacer la cruz, y el óvalo lo tocamos con el parche abierto. O sea que sería 1, 2, 3, 4, taca, 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 taca. Entonces, es sencillo, es corchea, 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 y como verán, se repite una y otra vez a modo de ostinato rítmico. Todos los ritmos que estamos aprendiendo se repiten una y otra vez a modo de ostinato rítmico, tipo loop, como el que aprendimos del rap, como el que aprendimos del psiqui, como el que aprendimos de todos los ritmos que venimos viendo hasta ahora. Bien, vamos al tambor alegre ahora. ¿Cómo se hace el tambor alegre? Bueno, el tambor alegre es un poquito más complejo. Ustedes ahora estarán viendo que
ya está involucrada la semicorchea, que vendría a durar la mitad del tiempo de la corchea, y tenemos el ritmo con corchea, semicorchea, semicorchea, corchea, semicorchea, semicorchea, corchea, semicorchea, semicorchea y cuatro semicorcheas. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo vamos a enmarcar en un tiempo y lo voy a tararear con la boca. 1, 2, 3, 4. Tac, taca, tac, taca, tac, taca, 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 tac, taca, tac, taca, tac, taca, 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 tac, taca, tac, taca, tac, taca, taca, taca. Así una y otra vez se repite todo el tiempo este ritmo. Bueno, ¿cómo sería en el tambor? Bueno, como se fijarán, de nuevo está la cruz en lugar del óvalo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense, a ver si se dan cuenta. Y después yo les explico. 1, 2, 3, 4. Bien, ¿se dieron cuenta? Bien, la mano acá adelante es la que se queda y hace el golpe de cruz. Mientras que la otra sigue sonando acá abajo. O sea, todos los óvalos los toco acá abajo y esta la toco acá adelante. ¿Para qué sirve este golpe? Este golpe en realidad lo que hace es aplicar como una especie de mute sobre el parche. O sea, mutea el parche para que no suene de esta manera, sino que suene así. Ese sonido es el que nosotros estaríamos marcando con, o lo que estaría en realidad representado con la cruz. Entonces, vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4. Bueno, cabe aclarar acá que el tambor alegre, en realidad, en la cumbia es el que es más libre, o sea, el que solea, el que hace el solo, el que no está atado a un ritmo específico. Nosotros los vamos a atar a un ritmo específico, como es este, porque necesitamos enmarcarlo en un ritmo. Pero en realidad el tambor alegre es un tambor que en realidad puede hacer lo que le parezca. Vamos a ver que el tambor alegre, en momentos, en ejemplos que veamos, el tambor va haciendo diferentes cosas, no se va a enmarcar en un ritmo específico. Igual que, por ejemplo, es el que generalmente arranca, es el que hace, por ejemplo, hace como un golpe primero y todos los instrumentos entran después. Por eso le llaman tambor alegre, porque es el tambor más repiqueteador de la cumbia, es el que más ritmo tiene. Y generalmente, como dije antes, no hace siempre lo mismo, sino que va improvisando, va haciendo el solo. Bien, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a escuchar los cuatro ritmos sonando al mismo tiempo. 1, 2, 3 y...